Blanco negro. Parece que sí funciona, pero a ver cuánto tiempo, cuánta memoria me consume. Pero ya, ya está. Ya denle. ¿Ya están grabando? Ya. Amu. ¿Están grabando? Amu. A ver, ¿quién es quién para empezar? Sí. Ahí está, ya. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y ahora? ¿Qué empezó, según? Eutanasio, pobre. Oiga, se quedó en, se quedó en pantalla negra. ¿Dónde está el juego? Sí. ¡Este es el juego! ¡Wii! Este es el juego negro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Kitchen? ¿Qué? ¿Mango? ¿Qué es esto? Ya, pónganse silencio. No. Pónganse silencio. Pónganse silencio y hasta que haya que No, a mí me gusta hablar en medio en gameplay nomás. Obviamente no sean pendejos y no digan quién es quién. Está bien, pues. Está bien. Ah. ¿Se pudieron agarrar armas? ¿Para qué quieres armas, amigo? Para disparar al pinche vato. Ah, pues sí. Así. Viejos, no entiendo cómo está el nuevo modo. Pues te mueves. Y luego ya. Ah, o sea que lo de la mierda esa era para ver en dónde salías. Oh. Mira la reconcha de la lora, está por ahí. No me sirve la pared. Aléjate de mí, güey. Vato, no me sirve el mapa. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? No, el mapa. Claro, eres negro, no tengo confianza. ¿Qué tienes contra los negros, pendejo? Muchas Somos cosas. Como una raza dominante. A ver. ¡Eh! De la verga, mega racista. Ya sé quién fue. ¿Quién fue? Okay, escúchenme. Yo pasé al lado de Haru y fui por el caminito que fue él y encontré el cadáver de Inad. ¡Oh, no! ¿Eso qué? Estás diciendo que fue Haru. Yo voten por Haru, es de verdad. ¿Pero cuál es Haru? No. Yo voto por tener este también. Es el Windiness. ¿Pero quién es Haru? Windigir. El negro. Windigir. Sí. Ven, y luego porque tengo cosas con los negros. Mira, si no es Haru, te vas a matar. No, deja tu racismo. ¡Que vota por mí! ¡Chinga tu racismo! ¡Te vas a matar a un inocente! O sea, todo por tu pinche racismo. Por tu pinche racismo acaban de ganar. ¡Le hizo justicia! ¡Qué bien! ¡Oh, bien! ¡Oiga, huevo triunfó el bien! ¡Necesité morir! Espera, solo fue justicia. Justicia negra. ¿Solo uno? A Bogo. Maldita sea. Esto comprueba que el racismo siempre. Los prejuicios raciales siempre funcionan, amiguitos. Sí, güey. Es Noret, ¿qué chingado estás diciendo? Tú votaste por mí, pendejo. Tú también, sí, pero. Sí, pero es que, amiguito, el nuevo orden mundial me hace que vote por ti. Tenía que ser contador. Tenía que ser un pinche Godín. XD. Tenía que ser Joto. Tenía que ser guapo, mua. Viejo, ¿por qué se demora? No tarda. Tenemos demasiado. Es el nuevo mapa. No. Te chinga tu madre. No. Ay, humani. Ay, me dará. Scooby. Oye, este mapa está muy grande. Grande. Eso dicen todas. Ay, grande. Entre negros. Grande, mi polla. Ay, grande. Grande, mi verga, tonto. Gorda, mi verga. Yo soy el ángel de sexo anal. Ok, Rommel. Ya había sospechado de ti, Rommel. ¿Qué? ¿Qué te están diciendo? Que este... Que Rommel es un papacito. Uy. ¿Están hablando de Chumel? ¿Chumli? No. ¿Chumel Torres? Uy. Mira, yo digo que es Rommel porque me cae mal. ¿Qué es esto? Armas. A huevo. Oles, una fusca. Huevos. Si votamos a TNT. A huevo, justo. Chinga tu madre, Rommel. Nadie te quiere, nadie te va a tomar en cuenta. No te quieren ni tu perro, cállate. Ay, ya, burgues. No, mi perro me quiere muy mucho. Ah, mi pez se está calentando y está sobre mí. Y estoy caliente. O sea, tú.
Carajo, tu PC se calentó. Quisiera calentarte sobre tu puta madre, no sobre mí. Ya me aburrí, amigos. Estoy viendo ahí un pinche Ario. Hola, hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Oigan, el que a la virga. Ven acá a ver qué pasó. A la virga, mataron al Jaro. ¡No! ¡Mataron al negro! ¡Mataron al negro! No lo sé. Sí, yo llevo, llevo desde hace rato muerto, o sea. Mira, yo. Mataron al negro, de seguro fue el policía blanco. Pues mira, yo me voy a. Espérense, güey. No hay que votar por votar. Si no saben, sí. Voten por nadie. Yo digo que es Trenet. Para que se haga más interesante. Yo digo que es Trenet. Chicos, yo puedo probar. Chicos, yo puedo probar la inocencia de Snorre. Yo me voy a abstener. Lo estaba viendo por las cámaras. Yo me voy a abstener porque les voy a dar el beneficio de la duda. Yo digo que es Trenet. Nadie. ¿Por qué? Solo un impostor diría eso. Un pendejo diría eso. Yo estoy siendo altruista. Malamente. Yo voto por Inad porque mató a... Porque se... No, Inad estaba al lado de mí, él no hizo nada. Ah, bueno, está bien. Es verdad, Inad no hizo nada. ¿Estás seguro que puedes confiar en esa declaración? Sí. ¿Dónde? No era yo. Peña Nieto, vuelve. Pinche hablo, está re pendejo. Pendejos. Bueno, ahora soy un fantasma. Ahora mi fantasma. Mi fantasma perturbará a Romel hasta que se le salga el semen del ano. El pinche fantasma puede seguir haciendo tareitas, qué pendejadas. Mi fantasma atormentará a Romel hasta que le salga el semen del ano. El fantasma, culo. Yo solo espero que nadie me mate. Ya me fui al pinche. Esa es la señal, mátenlo. Neta, la perspectiva de esto me está mareando bastante. Tú me mareas, mi pinche vista cenital y ya. Agarramos un mapa más, chico. Nel, este es nuevo. Este es nuevo. No, venga, no. Sí, este mapacito es nuevo. Pero no tan. Ya era hora que sacaran un mapa nuevo. ¿Qué se supone que es un pinche avión o qué? Sí, es un avión. Es el avión a la isla Biden. Bueno, mira, sí, es más fácil de jugar. Oigan, si te soy honesto, es más fácil de jugar con teclado y mouse. Yo no sé. ¿Ah, sí? Pues yo no tengo mouse, estoy usando el trackpad de la laptop. Ah, qué triste. Vieron, se lo dije, que Snorre era inocente. El policía ahora, blanco se murió. ¿Ahora qué vamos a culpar? Yo digo. Pues todavía queda un negro, ¿no? Brahms no ha hablado, está muy sospechoso. Sí, saquen a Brahms. Vale, chicos, por ahora. Tené, tu opinión no importa, estás muerto. Sí, cállate. Pero Jaro está hablando. Brahms, pero Jaro no da opiniones. Igual las opiniones de Jaro no importan. Es café. Brahms, ¿con qué pueden probar? No sé. ¿Por qué votar? Pero ni apareces. Yo por Brahms. No. Voten por Brahms. Y aquí estoy, ¿no? ¡Ah, chinga no. tu madre, Brahms! ¡Ah! Se murió Brahms. Ah, espera. No. ¿Otra vez confundí a Brahms con Romel? ¡Sí! ¡A la verga! Mira, no fue chicos, el negro, pero fue el... Chicos, votar por el color oscuro siempre funciona. Fue el color chistoso. ¿Quién te fue? Simón. Piensa el color. ¡Ah! Windy. Ahí está. No, Romel, no puedo cambiar lo que soy. Oh, no, Jaro. Mira, Snorre, podrás decir lo que sea, pero yo probé tu inocencia. Fieto, sí. ¿Por qué pasas cambia de nombre? ¡No lo tolero! Porque no quiero asociar una cuenta con esto. ¡Qué flojera! Bueno, ya denle play. Pero Jaro sí, se sigue play, llamando sí. Wild Nest. Yo sigo siendo Wild Gear. Oigan, ¿cuánto tiene que durar esto? Una hora. Lo que tenga que durar. Dijiste que era para... Otra media horita aunque sea, ¿no? Siempre, amor. Es que yo estoy... Oye, mira, Jaro,
Un amigo me grabó 2 horas de gameplay de Fighters, también eso te podría servir. Désela hasta el perro, señora Manzón. Pero el Fighter le va a dar copyright como su podcast. Ah, sí, cierto. Lo lamento, Haru, pero esto lo serviré, ay, no, esto lo subiré a mi canal. Ah, no estoy solito. No estoy solito. Ah, pero oye, pásame, si quieres y sí, subo todo, pero pásame, ¿anda? Aunque sea unos minutos, pásame una partidita para subirla a la... Nah, era broma, me. Era broma. Audio. Ah, pues una bromita, yo toro. Una bromita. Ya, todo te lo agarras así, yo estaría. Ya, era una bromita, Toria. Como si todo fuera cierto, yo estaría. Ya, nada más te pido. Ya, sí, me culió tu madre, pero era una bromita. Ya, o sea, ya, pues todo más de pedo, yo taro. Oigan, me hace rato me doxié. ¿La ¿Por cara? Qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Prendí la cámara. Era una bromita también. Yo qué bueno que nadie estaba viendo. Pues espero. Claro. Yo, guácala, estoy juntando las toallas cumiadas. Qué asco. Ah, a ti también. ¿Cómo funciona este juego de la llave? ¿Qué chingados es esto? Espera, me falta una toalla. Estas son las pinches taderitas, estas feas que te cubres, tienes que poner a hacer. Ah, qué horror. ¿Qué es esto? ¿Por qué ese pendejo está quieto? ¿Qué es esto? ¿Por qué ese pendejo está quieto? Ah, lo matan. ¿Por qué tan callado, amigo? Oye, amigo, ¿quieres un café? Bueno, trabajo como duro. Como un esclavo. Ahí está. ¿Funciona mi juego de la caja fuerte? No entiendo. ¿Por qué me mató sin siquiera le... ¿Por qué me mató? Ni siquiera le dije 2 palabras. Muévelo para todos los lados. Oh, o sea, viejo. No lo sé, así lo hice yo. Yo tampoco lo entiendo. No, amiguitos, me encontraron. Oigan. ¿Sí que encontraron negro. Muerto a dos? Oigan, vi... No sé de dónde vino el negro. Ah, es Haru. No sé dónde vino, pero... Oye, vino... Porque no sé si más adelante se podía salir, pero había una ventila. Así que no sé si fue Haru. Miren, o no. Yo vi... Mira, yo me voy a abstener igual. Meterse en una cosa, o sea, yo... Vato, yo diría absténganse si no saben. Es que sí. Pero chinga a su pinche madre. Voy a votar por Romel. Solo les puedo decir una cosa. Mira, estoy jugando con Maradona en el cielo. Creo que votaré por Haru. Lo siento, Haru. ¿Por qué? Haru. Lo que no sé, o sea, estaba... No, Wendy Gris no puede ser impostor 2 veces. Sí, porque Haru votó por mí. ¡A la verga, los dos! ¿Qué? No se inyectó a nadie, ¿eh? Bien fácil, ¿no? De sacar a los dos pendejos. De hecho, sí, a ver. Es que no. Mira, yo tengo mis razones para sospechar. Ah, mira, sí se puede salir por acá. Perdón, Haru. No, neta, no conozco el mapa, así que no sé. Vato, con el mapa que dice mapa, con ahí puedes revisar. ¿Qué es esto? Voy a vigilar a Trenete. Hola, Trenete. ¡Ey! No, aléjate de mí, me das miedo. No, Haru. ¿Estoy viendo no. el puto hamster? Yo sé quién es. ¿Quién activó el botón? ¡Maldita sea, Romel! A ver, Romel. Es Inad. A ver. ¿Votar por Inad? Se rió. O confiar en Romel. Se rió, Inad. Ya demostró que es él. Ya que. Sí, votemos por Inad. Maldito Inad. No puedo votar. No era él. Mira, si no era él, ¿por qué? Inad, come mierda. Que vas a venir conmigo al cielo y no te voy a prestar el balón. Jugando con Mara. Oigan, hay que poner 2 impostores para que dure más. Sí. No, pero es que el mapa es muy grande. Sí, es que es un mapa muy grande. Hay que poner 2 impostores. Ay, ¿qué quiere mi niña? Venga, allí para acá. No, ay, es que yo lo mataron muy rápido. Está dormida mi bebé. Mi niña bonita, mi sushi princesa. ¿Quién falta? Mi gorda bonita, mi mamá. ¿Quién mi gordo bastardo. Deje, ¿me sacó? Ah, ¿te sacó? Mi gorda ¿cómo bastarda, te sacó si tienes internet de 2000 gigas? No, es que me dijo, te cerró el cerro, no sé. Ah, qué diablos. A ver, ¿está grabando? ¿Qué? ¿Un negro que terminó en la secundaria? Van 14, 15 minutos.
Soy un personaje real. ¿Qué? ¿Qué? Mi niña. Oye, entonces, Haru, ¿ya tienes pensado conectarte más seguido? Sí. Ah, que sea un ratito así, una hora o dos en la noche, dos o tres veces a la semana. Ah, perfecto. Sobre todo cuando esté dibujando o que no tenga nada que hacer, porque si estoy editando video, pues la neta como que está culero porque tengo que estar andar escuchando el video que dice y así. Ajá. Pero pues sí me conecto más. No sé cómo lo sientas tú, Jairo, pero para mí editar video es muy terapéutico. Sí, no te entiendo eso. Sí. De repente me da flojera empezar, pero ya una vez empiezas, como que entras así en la zona. Se relaja. Sí. ¿En qué zona? Mi cabezona. Mi cabezona. A ver, no te acerques. Esto me recuerda cuando estaba con Hitler arreglando su aeronave. ¿Te refieres esto a me recuerda como cuando los nazis tenían aeronaves voladoras mágicas con pinches diamantes que necesitan ser limpiados en el holocausto? Amigo, sí. Esto me recuerda cuando diamante dije. Mi pequeño. Me recuerda a la casa. Esto me recuerda cuando. No sé. Chicos, acabo de ver algo muy extraño. Vi un trenete moverse de forma extraña. ¿Cómo que moverse de forma extraña? Estoy aquí haciendo las misiones. ¡Ya te hubiera matado, pendejo! A tu no, es que si al trenete le gusta perrear, no lo juzgues. Es que viejo, parecía que se hubiese teletransportado yo a la virga desarrollo. Mira, güey, que tengas mala internet, es problema mío. Sí lo es, págaselo. Y a mí págame un mejor micro. ¿Ah, por qué? No, tú dame skins de COD. ¡No! Tremendo desperdicio de dinero. Es más desperdicio comprarte un micro a ti, o sea, yo que voy a ganar al respecto. La virga, ni porque son amigos, me vale ver. Ah, o sea, momento guacamayo. Oh, sí, como hablé contigo 2 semanas, te voy a dar mi tarjeta de crédito. Ay, no. Ah, no. ¿Quién encontró el cuerpo? Finalmente me encontraron. No manches. No, le removieron el pito, aprieto. Literal, me encontraron ya lleno de gusanos. O sea, yo estaba buscando el cocodrilo abierto el canal ahí. Mira, o sea, yo igual, yo... No, espérense, yo solo voy a decir esto. Brahms y Geros estábamos en la electricidad reparándola, así que ninguno de nosotros pudo haber sido. Acabo de llegar, yo también los vi, estaba con viejo, ustedes. Estuve como media, o sea, estuve como media hora haciendo la mierda de las palancas. Así que, o queda Inad, o Romel, o Snorep. Yo quería. No, de hecho, yo estaba buscando tareas que hacer, pero de repente la electricidad se apagó y pues trato de buscar cómo. Vato, cuando se corta la luz, sí puedes. Mira, yo voto por Romel. Chicos, yo voto por Romel. Yo ahora voy a skipear. Yo voy a skipear porque no tengo. Yo voto por Inán, nada más por votar a alguien. Romel. A ver, votemos. Ahí metiéndole presión a Inán. Vamos, soy yo. Skip vote. Voto. Mi voto. De moverme. Chinga tu madre, trenete. Chinga tu madre. Adiós. ¡No, no, no! ¡Moriste en vano! ¡La muerte de Romel! No. Yo no tengo objetivos, así que voy a estar correteando a alguien. El sacrificio de Romel ha sido. ¿Objetivos en la vida? No, ¿cuál en vano? A mí me dio tremenda risa. La historia de Romel ha llegado. Maten. Oye, ¿dónde está esa mierda de aplicaciones? Mira, el Noreb, Trenete, Rams y yo estamos ahí metidos. ¡No se vayan! Mira, alguien se fue. Miren, ya son inocentes. Ah, ya se fueron. Hicieron los desafíos bien difíciles. Vato, hicieron moverse por aquí bien difícil. Puta madre, ¿por qué no puedo usar una de estas armas para dispararle a Romel?
Ah, es Nodep. Pero sí, qué guapo. Pero sí, ya está jugando con Dieguito Maradona. Fíjate, Prieto, que me corté el cabello esta semana y me siento más liviano. Claro, claro, no me das confianza. Yo me voy con mi amorcito Guerrero. Creo que es el ejercicio. Te queda muy. Oye, más ligero. ¡Caro de parcero! Es que estás muy guapo. ¡Aléjate! ¡Aléjate, escoria! Bueno, chicos, si se culean a Trenete, no es mi problema. ¡Pinche Peña Nieto! ¡No, pinche Peña Nieto! ¡No es real! ¡Ay, verga! ¿Qué pasó? ¡Ay, bestia! A ver, hay que hacer esta madre o si no morimos. Aquí se corran putines. ¿De dónde? 7, 8, 4. ¡Ah, llevo un pecho corto! ¡Ah, la reconcha! Ah, ahí está. ¿Y cómo ver qué reporto? Con X. Bueno, amiguitos, ya tengo. Cuerpo muerto, encontré un cuerpo. Mira, cuerpo. Mira, yo creo que fue Brahms o Inad. Yo creo que Inad. Yo porque. Viejos, mira, tengo una pregunta. Espérense. ¿En dónde encontraron el cuerpo de Inad? Porque, o sea, Bram estaba subiendo por las escaleras. Inad está vivo, yo estoy muerto. No lo voy a decir. En lo que mataron a Snoreb, yo estaba con Haru y Geros, así que no pudo haber sido. Mira, estaba yo junto a Trenete, subí las escaleras por pendejo y estaba el puto cuerpo. Entonces. Yo me encontré a Geros. No fue Trenete. Estoy entre Brahms e Inad. Graciosamente me asesinaron justo cuando me separé del grupo. Moverme por el pinche mapa. No, nadie, todos saben que eres malo. ¡Me sacó! ¡No! Me da racismo. Es Inad. Que triunfe el racismo, por favor. Momento racismo. No, porque. Oigan, me sacó. ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Ah, maldito racismo nos falló! Es Inad. Más posible, entonces. Oigan. Entonces es posible. ¿Dónde? Pues me sacó. Oiga. ¿Y yo soy el que está grabando? ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Por qué mierda? ¡Maldición! Porque se acaba esta partida. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Hay un botón por aquí, ¿no? Necesito saber dónde está el botón antes de que llegue Inad. Debería seguir grabando o le pongo pausa hasta que acabe. No. Ponle pausa, obviamente ponle pausa, vato. O graban nuestras voces. Sí, grabar sus voces. Ven aquí, amiguito. Vamos a buscar el botón. ¡Mira, aquí está el botón! Me queda. ¡No! ¡Aquí está el impostor! Ok, ya sabemos quién es, ¿verdad? No. ¿Qué? ¿Yo qué? Es Inad, sí. Inad, eres el único que no estaba con nosotros, aparte de Bram. Demuéstrate. Maldito fanboy, morirá. ¿Cómo sabes? Morirá. Mira, yo voy a optar por ti, nada más por Inquisidor. No, yo no soy inquisidor, soy altruista. No, ¿cuál? ¿Lo ven? Nunca confíen en un trapo. No confíen en los trapos. ¿Cómo ya, es que no mira, nunca mira, nunca confíen de la persona que no te manda fotos de sus chichis. Miren. No confíen en personas que tengan la piel más oscura que la suya, no confíen en gente que no se acepta a sí misma, no confíen en el banco, no confíen en nadie, ni en su mamá, amiguitos. Bueno, puta madre, sigue grabando. Está grabando. Está grabando, mi hermano. Está grabando. ¿Qué sé? ¿Quién voy a seguir? Mira, yo creo que está grabando. ¡No! ¡Que pongan dos impostores! ¿Por qué siguen habiendo un impostor nomás? Ajá, porque para que aguante más el juego, pendejo. No dura nada. Si son dos, ¿cómo que aguante más? Si son dos, dura más. No, espérate. Si pongo dos impostores, se va a acabar esto muy rápido porque van a matar más rápido. No es cierto. Póngale que tarde 2 años en que recargue, no sé. ¡Cállate tú! ¿2 años?
Yo puse 40 segundos. Ya matando al perro. Prieto, Prieto, aparte de feo, es molesto tu perro. Ay. La virga, no, trenete. Con razón, tú eres molesto. Es Romel. Es Romel, es no digas. ¡No me ha matado! ¡No me ha matado! ¿Por qué no te sigo? No lo sigues en Twitter, qué descortés. Ahí te veo, Inad. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ey. Hola, amigos. ¿Dónde están las tareas? Hola, Trene, ¿qué haces? Me tengo miedo, no me quiero alejar, Prieto, si tú fueras el asesino, me dirías, ¿no? Si tú fueras el asesino, bueno, me chicos, dirías, ¿verdad? Si, obviamente, si guiño, guiño. Mira, pero si lo vas a hacer, hazlo rápido. Nah, qué flojera. Ni siquiera, ¿dónde tengo? ¡Un cuervo! Y el único que pasó por aquí... Justo cuando salió Haru. ¡Qué coincidencia! ¡Prieto! ¡Maldito sea! Estaba a punto de terminar la tarea. Mira, la única persona que íbamos pasando por ahí, yo y Trenet, fue Haru. Así que... Lo siento, Haru. ¿Quién está jugando Haru? ¿Es Wendy Gill? A ver, pasa tú, OnlyFans. El racismo los va a llegar por un lugar equivocado. Viejo, me llamo Prieto. Van a matar a un pobre inocente. Viejo, me llamo Prieto. Puedo ser tan racista como quiera. Toma entonces, bueno. Voto por ti. ¡Ignoré, más algo! Saca la pizza aunque sea. A la vis. Amo, es de palabra. Es Noré. Ya votó por sí mismo. ¡Qué mierda con ustedes! Agréguenle algo de diversión a esta mierda, por favor. No, pues es menos evidente, vato. Haru, ¿cómo se nota que no eres tan buen impostor como yo? No eres tan buen negro. Eres horrible, Inad. ¡Claro que no! Y nada, a ti te decimos que eres el impostor y ya te estás riendo. Ey, o sea, yo maté a Inad y me reí, y nadie se dio cuenta de eso. O sea, está, mejor por ahí. Te ríes de todo. No eres muy evidente. Ya sé, amigos. Okay. Ay, Dios mío. Amor. Solo un impostor, Among Us. Yo todavía no me encuentro. ¿Cómo diablos funciona este baño? Este mapa, no le encuentro. Funciona aún. A ver, ¿dónde está otra vez Trenete para pinches acotarlo? ¡No! Maldita sea, Jaro, te dije que el traje no es real. ¿Quién dice? Arreglen esa madre, yo estoy haciendo mis tareas, eche. Vato, si esa cosa no se arregla, todos nos morimos. Puta madre, ya me encontró Haru. Me vale verga, yo quiero hacer mis tareas. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, mierda, lo apreté por error. Pues chicos, traté de hacer mis tareas dos veces. Como a mi mierda. Oye, Haru, tengo una pregunta. ¿Por qué te equivocarías de gesto y por qué harías un gesto al lado de mí? O sea, viejos, no es por nada, ¿qué? Pero matarme a mí, yo que soy el más bonachón aquí. O sea... Amigos, pero... piensen lo que ustedes quieren. No sé. Pero yo no he hecho nada, o sea... Lo sé, pero tenemos que discretar nuestro odio hacia con alguien. Y eres negro, Haru, lo siento. Porque no estaba diciendo nada. siento decirles que van a estar con un fantasma, porque yo no fui. Yo estaba persiguiendo. No. Genial, papá bueno, fantasma. Chicos, bueno, chicos, el racismo no funciona esta vez. Pero vato, entonces, ¿por qué? Porque ya van dos veces que el racismo no funciona. Pero siempre funciona. Siempre es la solución. Tranquilízate, ¿no? Bueno, chicos, voy como fantasmita. A ver, ¿dónde está Trenete para jalarle las patas y el pico? ¿Qué? Yo sería el mejor asesino. Uy, Trenete. Sería un impostor.
Cara de votar por Tetet. No, porque se confesó. Porque tengo el número de Haru a la verga, o sea, qué mierda. Ay, ay. O sea, me sale en la tarjeta, para poner el número, me sale el Haru, qué mierda. ¿Número de teléfono? ¿Qué cosa? O sea, en el Among Us. Es del Among Us. Ah. El de Windy Gear. Pásalo. Oigan, hay que hacer una regla para que esto dure más rápido. Si ustedes no sabían absolutamente nada del impostor, no se puede votar por nadie. A huevo se tiene que skipear. O sea, si no vieron nada, no, se de a huevo a skipear. El... Está bien. Es que así para que dure más la partida. Está bien, pues. Yo estoy aquí haciendo tareas, fantasma ahí, recargando las cosas. Miren, chicos, le estoy poniendo wifi a la nave. Puta madre, pinche impostor, o sea. Prefiero que me mate que me siga dando trabajos. Se sigue trabajando siendo fantasma. Pero aún muerto tienes puta que hacer puta trabajos. Puta madre, maldito capitalismo crónico, o sea, nunca deja de joderte, ni siquiera muerto. ¿A qué me muero entonces? O sea, ¿cómo me muevo? Bueno, chicos, ya terminé. Oigan, vatos, ¿alguien va a arreglar eso? Porque acuérdense que si no se arregla nos morimos ya todos. Ya voy, pero no son de es. Tampoco. Es que mata, pero no son más. ¡Se me mete el robo! ¡Sos tarifa! ¡Oh, nos quedan! ¡No! ¡Ahí están las 10, entrénete! ¡Alguien repara esa mierda! Muéranse al fin, que yo estoy muerto. No, es otro... ¡Ey, un muerto! ¡Un muerto! No, viejos. Puedes decir... ¡No, yo he muerto! ¡Pero tengo que reparar esto! ¡Esto! Ay, ¡no, trenete! ¡Repórtale y luego reparas! ¡No, reparan! 16, 14, 12... ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás, Bran! ¡Ya había asustado! ¿Qué? ¡Porta! ¡Ay, Dios mío! ¡A la virga! ¡Mataron a Rommel! ¡Viva! ¡Bien! Viejo, tremenda masacre, ¿no? No, la de neta, no sé quién habrá sido, así que yo voy a skipear. Y yo... Esta vez skipeo, vale. Buena idea. Sí. Lo siento, Romel, tú mataste. Chinga tu madre, Brams. Y que me mató, que chinga su madre. ¿Yo qué? Ah, espera, me equivoqué, con Brams y Romel. Neta, es que no sé, Brams y Romel. Aparte que el nombre es parecido, sí, hablan igual. En nombre. Ojalá que tu perro. O sea, Trenet, ¿cómo que el mismo? ¿Qué? Ya, Trenet, ojalá que tu perro arda en el infierno. ¡No! Eso no se dice, es mi niña. Agosto fantasmal, veo. El código que sale. ¿Dónde carajo es? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el desgraciado? ¡No! ¡Hay un niño perdido! Aquí abajo, donde está el niño. ¡Mátalo! Perdido. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Es un engaño! ¡Mátalo! ¡En el otro lado! ¡Joder! ¿Cómo funciona este mapa? ¡Putranete! ¿Cómo funciona este mapa? Ahí está, estoy aquí. Ahí está, es una de viaje. Ah, perfecto. Ah. Hola, Inat. Ya se me perdió. Hola, Prieto. ¿Cómo estás? Muy bien. Oigan, son ustedes los del podcast del Círculo. En efecto. ¡Oh, yo lo vi! ¡Lo vi! Pero soy un fantasma y no puedo darles información del mundo de los vivos. A la vez, nunca había visto esta habitación antes. ¿En dónde está el pinche diamante de los nazis? ¿Cómo que no? Es verdad, el diamante. Tarea.
oso fantasmal. Neta, estoy bien perdido. O sea, ¿cómo llegaste acá? Neta, estoy en... Mato, la neta, si no entendieron la indirecta de cuando estaba vivo, güey, qué pendejos son. ¿Qué? ¿Qué mierda pasó ahora, Snore? ¿Qué pasó, Snore? Mira, yo soy muy racista con la gente verde. No, yo digo que es Prieto. Por eso, pero por ser muy racista con la gente verde. ¿Pero por qué soy yo? Mis pinches huevotes son de verga, dice. Brampton no ha dicho nada. Yo vi todo. Yo lo vi todo. Pero estoy muerto. Es Dan. Bueno, no, mentira, es Dan. No sé quién es. Es todo el mundo. Es Snore porque le toca la cola a todos los fantasmas. Porque te llamas Prieto y ahora nos toca ser racistas contigo. Pero Brampton es literalmente café. Pero ya fuimos racistas con él, no te toca a ti. Aparte eres un pinche cocodrilo, güey, o sea, ¿quién va a confiar en eso? Ah, no manches. Ya, mira, se van a arrepentir. No manches. Ya ganó Bram. No. Yo lo vi. Pinche Prieto, yo te vi matarlo, pero... Ya pues ven, obviamente tenía razón. No porque estaba muerto. Pero, sí, o sea, pero y nada, ya estabas muerto. No manchen. No, más por pura corazonada. Yo tremendo indirecto cuando estaba vivo. Pero cuando estaba vivo. Ok, ahora sí, nueva regla. Si no estuvieron en la escena y ahora el mato sí, dice, ese. Ahora sí no votan. Ahora sí no votan, ¿eh? O sea, es de que ya no es votar de huevo. Es que convencer al resto. Claro. No, bueno, pero eso, digamos que ya después de la mitad, porque para que se haga más largo. Literal, a mí nomás. Ah, es Prieto. Y el tren nos dijo, es Prieto. Y todos, sí, pero sí. Pero porque Prieto. Te odio. No, o sea, y nada, sí te, pero sí tenías que decirlo así. O sea, viejo, ya te habían matado, Prieto. Bueno, yo voy a iniciar. O sea, también tampoco tenías que decir que estabas muerto. Miren, ya soy Satanás. Ah, bueno, esto sí. Razón para votar. Uy. Pero vato, es mi que... nombre es... ¿John? El Diablo. Mi nombre es... Te voy a picar la cola el con Biden. No, mi nombre es... Alabo. El Biden. Oigan, pero mínimo deben admitir. Me fue genial como el impostor. Sí, a la verga, el Prieto lo hizo de puta madre con el impostor. El Prieto lo hizo de nuevo. ¿Cuál es? Pendejo. Voy, miren. Ojalá que Trenete no sea el impostor, porque... ¿Qué verga? Nadie que fuera el impostor, diría. Nadie que fuera un... O sea, te vi, Peña Nieto. Te estás poniendo muy sospechoso, Jaro. Jugando. Ya, Estrenet. ¿Ahora por qué? No sé, pero te odio. ¡Chinga tu madre! Tengo una fuerte corazonada de que es Estrenet. No lo vi ni nada, pero... Estoy tengo seguro. Una fuerte corazonada en la cola. O sea, qué pendejo eso de que, ay, me mataste, ahora sí, enojado contigo. Hola, Jeros. Obviamente sí. No sé qué mierda hay que hacer aquí. ¿Cómo se da vuelta esto? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Eh? Voy a preparar una hamburguesita. No entiendo. Ay, yo no he cenado, hicieron a ver en mi casa. Estoy demasiado ocupado con la lavandería. ¡No! ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? No lo sé. ¡El Diablo! ¿Cómo que no lo sabes? ¿Lo reportaste? ¡No! O sea, me pareció la opción. Dije, ¿qué pedo? ¿Qué sucedió? Y ya cuando lo reporté dije, ¡ah! Yo ya dije, estrené. No, yo... No, vato, ya dijimos. No voten por pendejos. Mira, pero Jaro no es pendejo. Yo voy a skipear. Pero no vato, pero va... porque estoy muerto, o sea. Pero vato, sí, mira, tienes razón el Trenet. No, vato, no cuenta, porque si eres así vas a ganar automático.
¿Cómo que sí? Esa regla la hicimos en el lobby. Eso no tiene sentido. ¿Y que él... No entendió la oigan, indirecta. Oigan, ¿y qué si les digo que no fue tren este? O sea, ¿van a cambiar su voto? ¿Qué se hacen para romper? Muy tarde. Dale, Snorebo, dale a alguien, no, no esquipea, no pasa nada. Snore. Neta, ah. Si no esquipean, qué malos jugadores. Chingada de puta madre. ¡Qué aburrido! ¡Este juego! Adiós. Por eso me... ni siquiera fue porque... O sea, porque, uy, supieron que era yo. No, era porque... Oye, es ese güey. O sea, desde que ese güey... Viejo, se te notó en la voz. Y o sea, viejo... ¡Su madre! O sea, viejo, eso queda para el podcast. O sea, ¿por qué trenete? ¿Por qué huevos? Literal dije... Ojalá que Trenete no hacía el impostor y me mató. Ah, un objetivo. Ay, qué divertido. Solo por eso te merece más acoso. Por eso les dije la regla, porque se pone muy rápido. Cállate, Trenete. Pues eso va, viejo, de eso va. De hola, no, Romel. Las partidas chidas son las que duran mucho. Armory. No. Neta, ¿vas a seguir confiando en mí? No. No. A ti no te hablo, pendejo. A ti tampoco. ¡Quita la verga! Among. No, deja de corretearme. Deja de corretearme, maldito sea. No, te voy a correr. Among. Romel, nadie te está hablando, güey. Ay, güey. ¿Quién hablas? Vete, Romel. ¿Con quién hablas? ¡Cállate, Romel! 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 Yo me... ¿Quién eres? ¡Puerta! ¡No podemos salir! ¿Quién eres? ¡No podemos comunicar! ¡Estás atrapado con él, diablo! ¡No tenemos comunicación! ¡Todos vamos a morir! ¡Hola, Andrea! ¡Todos vamos a morir! Creo que ya la hallé forma. Nos vamos a morir todos. Yupi. ¿Qué que poner ahí? Uno, cuatro, dos, nueve a la verga. ¡No! ¡Ah, es Inat! ¡Blanco! ¡Es Inat! ¡Quiero! ¡Es Inat! ¡Es Inat! ¡Te lo juro, es Inat! ¿Por qué? ¡Es Inat! ¿Lo viste? ¡No! ¡Yo digo! Romel estaba al lado de Inat. ¡Es Inat! Estábamos juntos, Trenete, Inad y yo, y de repente... ¿Seguro que es Inad? Sí, es Brahms, es Brahms. Sí, no es Inad. Es Romel. Yo ya voté, yo voté por Inad. A ver, Inad, ¿eres el asesino? No. Se rió. Era B y te va a decir. ¿Cómo? Creo que podría ser marear ruidos incómodos para que se haga más rápido. Podría ser tú, podría ser yo. Creo que podría ser Kero o Rommel. Brahms, vota. Todos podríamos ser el impostor. La realidad es la realidad se resbala. Se salvaron. Nadie fue expulsado. Yo solo quería votar por Rommel. Yo creo que puede ser Rommel o... Yo no sé quién me asesinó, pero soy un fantasma. Maldita sea, Rommel, te quiero culiar. Te pica la cola. Ya los pinches shipeos intensos aquí en esta madre, o sea. Finalmente. Eso es lo que pasa cuando no administro tu amor. Ahora sí, no. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Mira, no me importa que esté Inad. No me importa que esté Inad, solo quiero expulsar a Romel. Bueno, mira, votemos por Inad. Yo iré votando por Rams porque ya había votado por él. Es Inad, te lo juro. ¡Que no soy! No fue Inad, o sea. ¡Qué mierda! Ay, ahorita sí fue, ¿no? ¡Ah, mierda! Chale, yo. ¿Saben qué? Mejor hubiéramos primero expulsado a Romel y luego a Inad. No le saben al impostor. No le saben esto del impostoría. No le saben al impostor. Oigan, es la 1:15, yo creo que a la 1:30, pues ya acabamos, ¿no? Sí, vale. Vale.
hora, pues. Vas a tener que dormirte. Vamos, yo tal vez me vaya un poquito más temprano porque el celular se me está quedando sin pila. Entonces. Ah, bueno. Va. Son 15 minutos, ¿no? Como sea. Estoy viejo, viejo, es que viejo, ni siquiera estoy en mi cuarto, estoy acá abajo en la sala. Yo estoy en mi patio. Yo también, estoy en la sala. En el patio, qué verga. Hay un impostor en tu cola. Sí. Hay un impostor en tu cola. Es que viejo, si voy ahora, mis padres se dan cuenta y me matan, me suicidan, me hacen la eutanasia. Genial. Ah, yo me pongo a gritar, decir pipí, popó en el micrófono a todo volumen. No, pero y nada, tú eres a ti, no sé. Pero y nada, tus papás te tienen paciencia porque saben que eres especial. Ah, pendejo. Sea, mis papás sí me matan a la verga. Mira, Romel estaba aquí y no hizo la ¿cómo se llama? Lo hice. La vato, el vato. O sea, yo también odio a Romel. Yo también odio a Romel, pero, o sea, este... Mato, ¿por qué tengo que hacer yo la... ¿Eh? Oh, matarlo, cabrón. Amigos, Haru, miren. Oh, no. A ver, Haru, chicos. Yo lo vi. Mira. Es que yo estaba arreglando la electricidad, estaba descargando algo y de repente pues veo a Haru ahí al lado. Dije, bueno, me voy a ir a la derecha a ver si hay algo. Y no hay nada, checo el mapa y es a mi izquierda. Voy a mi izquierda y veo el pinche cadáver. Y viene Brahms y también ve el pinche cadáver. Y yo dije, pues el único que vino ahí es Haru. Entonces, bueno, pues Haru. Y aparte pero, es negro. Ya, o sea, pero Snorre, o sea, sí, o sea, sí es Snorre, pero una pregunta, ¿por qué estabas haciendo el baile del aparamiento cerca del cadáver? Porque no me di cuenta. No me di cuenta. Yo voy a esquipear. Ok, eso es lo que me... Es que bueno, tenía caliente el cuerpo. No. No, chicos, pero es Haru, viejo. Es no, Haru, amigos, no. Haru es negro, maldita sea, es negro. Que bueno. Vato, ¿por qué voy a desconfiar de alguien con cuernos? Los sombreros con cuernos son lo tiene último. Tiene un punto, viejo. ¿Cuándo te ha hecho algo el diablo? O sea, dime, así el momento del que, ay, es que el pinche diablo. Miren, el diablo creó. Nunca. El diablo creó el death metal. Eso está chido. No, está bien antibasado. El diablo es banda. Prieto, no es mi culpa que tú tengas mal gusto en música. Trené está ahí sin hacer nada. ¡Estoy descargando esta madre! Ah, bueno. ¡Pinche vato juzgón! Está descargando Cuties 2. Juzgón. Ah, ¿sí? Cuties 34. A ver, ¿cómo es? 2, 7, 5, 4, 9. Abrázame, abrázame, abrázame. No, 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 estoy volando en una plataforma. Cuarto de máquina. En el cuarto de máquinas, espero que no esté Trenet. ¡Qué mierda! ¿Qué? Estoy reparando cosas. Entonces, ay, ¿cómo lo sabes? Si vengo para acá porque hay cosas que hacer. Sí, claro. Oh, no, funado, mega funado. Listo, amiguitos, terminé mis tareitas. ¿Se acuerda el chiste de esto? No, no me da creer que se podía decir, o sea, no sé. Viewing deck. Bueno, voy a hacer trabajo. Voy a chambear. ¿Qué es esto? Ay, no. Me voy a ir al club de chambeadores, amiguitos. Ay, no, tengo... Me tocó la misión de Godínez. ¿La misión de qué? La misión de ordenar carpetas. Esta es la madre. Vamos, estamos a nada de completar las tareas. Esta chucha mierda. La reconcha. Ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. Caros.
¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? A ver, explica tu punto, amiguito. Te vi salir de la ventila y casi me ibas a matar y escapé en la plataforma. No es cierto. O sea, yo estaba ahí parado. Voy a votar por ti. ¿Qué raza? Mira. No es cierto. Soy el diablo, no puedes votar. No puedes estar en mi contra. Es Brahms. El que vote, por Haru. Alaba está Satán. Muerto. Literalmente, o sea, viejo. Ya te me va. Viejo, o sea, mira, yo le creería a Snorve, o sea, sonó todo convincente, pero a la virga, Snorve estaba haciendo tremendo baile ahí cerca del carajo. ¡Viejo! ¡Qué bueno que se grabó, estoy chistoso! Ay, qué divertido, vato. Oye, Snorre, primero invítate a una cita. ¿Por qué? ¿O qué? Antes de mi cadáver. Lo siento, Haru, son muy buenos en esto. Ay, mi niña con cachetes de abuela. Pequeña gorda, tiene sueño. Chicos, soy la mejor. O sea, viejo, soy. Bueno. ¿Dónde está? Soy un pan de Dios. Literalmente soy un pan de Dios en este video. Y yo soy el diablo, ¿no? Ya, por eso. O sea, como alguien. Mira, Haru. Haru, si ibas a meterme algo de tan improviso, mínimo te hubieras vestido de tanuki. ¿Qué? ¿Qué? Uy, la Michiru. Uy, ya imagínate que mi pinche avatar ese rojo de siempre. Uy, sí, méteme la mapache. Uy. ¿Por qué me sigues, Haru? ¿Por qué sigues? Porque quiere acosarte para que se quede lo culpable. ¿Qué? ¿Me quieres oler las patas? ¿Qué es esto? Uy, patas. No. Mira, patas. Qué rico. No, mira, Abrams. Me consta que no fue Trenet. Abrams, lo acabo de ver ahorita, ¿qué diablo? ¿Qué diablos? Mira, no fue Haru. No. Yo sospecho un poco de Herus, porque lo vi junto a él. No está Heru, es Heros. Herus, soy yo. El doctor Maquillero. Pero yo por... No, pero yo estaba por allá abajo. Yo estaba súper guacho de la luz. De hecho, a mí me consta que no fui nada porque lo encontré en navegación. Sí, y yo me separé tantito de Snorre porque creí que me iba a matar XD. O sea, viejo, bueno, no, yo me quedé haciendo las cosas de las puertas. Yo y le daré skip. Sí, lo mismo. Yo miren, igual. Hagan que esto valga porque en teoría ya es el último, ¿no? Ya es una 23. Que valga la pena. O sea, asesino, no, por favor, compañero. Rífatela, o no sé. El gallinato, la verga. Patos, ¿por qué no me puedo mover? Porque eres trolo. Hola, puto. Vamos, todos sigamos a Snorre. Ya me puedo mover. ¿Por qué, vato? Ah, maldita perspectiva. Hola, Snorre. ¿Cómo qué perspectiva? Totalmente desde arriba, pinche. Estás tuerto, ahí. Qué chingados. Algo. Todos vamos a pagar estas pendejadas. Verga. No veo nada. Ya se arregló, ¿o qué? Bueno, chicos, confío en ustedes mientras yo hago esta tarea de la puta verga. No sé dónde diablos están las... Ah, aquí está. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Qué onda? Hola, Tepo. Sí, jugando al... Hola. Estamos jugando a Among Us. No quería... Justo cuando publico... Ah, qué bueno que todos olvidaron el Among Us y ahora están jugando a Among Us. Sí, yo vi, ¿viste, Tepo? Y yo pensando... Ay, yo no, me voy a decirles que jugamos a Among Us. Yes, no. Mira, viendo el lado bueno, ya es la última partida. Viendo el lado malo, ya creo que todos nos vamos a ir a dormir. Venía a saludar nomás porque puta madre, acá son las 2 de la mañana, así que chao. Acá es de 1:24, es casi lo mismo. Acá sí. Acá no sé qué hora es. Aquí son las 1:20. Bueno.
Capturas editadas de Photoshop. Bueno, gente, es esto, cuídense. Haru, ¿me puedes dejar en paz por 5 minutos? Por cierto. Ah, no le dije que estabas grabando. Adiós. Nada, maldita sea. ¿Dónde está? No, voy para allá. No, me voy a quedar. No, Inad. Hola, Jeros. Hola, Jeros. Maldita sea, Haru, deja de acosarme. Te dije que me quiero culiar a la Michiru, no que soy la Michiru. Ábrete, Prieto, no te quiero. Ah, eso sí. Oh. Mira, por lo menos así tengo la seguridad de que ni tú, miren, ni este pinche cocodrilo culero fue. No me confundas con mi calcidrilo. Sí. ¿Eh? ¡Ah, la virga! ¡Mataron a Romel! ¿Qué bueno! ¡Qué bueno que mataron a Romel! Miren, yo creo que venía de arriba. Mira, el cocodrilo, uh-huh, el maricón y Snoré, y estaba Trenete conmigo, así que quedan dos. Pero yo estaba contando toallas. Y Snoré yo estaba. No, o sea, no, yo ahora estaba porque básicamente vino conmigo matando. A ver, es Jeros, yo ahora estaba. Vale, ¿no? yo estaba con Inan. Pero bueno, ya yo terminé mis tareas y me votan, mira, vale. Me daba miedo entre Jeros y Snore. Yo voy a votar por Prieto. Yo votaré por Jeros. Si les soy sincero, pueden... Yo quiero escuchar, o sea, a Inad gritar, así que votaré por Inad. Votó por guardar es su que mano. Es que no, me sinceramente yo voy a pasar. En el otro lado. A ver, si me matan no pasa nada. O sea, yo voy a skipear. Ah, no. Bueno, chicos. Mataron a un pan de Dios. No se murió nadie. Ah, no me morí. ¿Romel qué? Porque hubo dos niños. Pues dro. ¿Bien? ¿Dónde están las cosas? No, exacto. ¿Cómo funciona este mapa? Ah, cola. Tengo que irme por la pinche vía lenta. Por lo menos está bonito el mapa. Eso sí, está bonito. Vato, y los controles ahora están optimizados. Bueno, yo ya hice todas mis tareas. Estoy descargando. ¿Terminaste los deberes, don Cangrejo? Hola, don Cangrejo, ¿terminaste los deberes? Yo voy a estar escondido del asesino y de Haru. ¿Por qué de mí? O sea, sí, ¿verdad? Me das miedo. Sí, me das miedo. Hasta. Capturas editadas en Photoshop. Yo me voy a esconder. ¡No! Ok, eutanasiaron a alguien. Tengo miedo. Se me hace que eutanasiaron a Inat. Ok, mi misión ahora es... No, de aquí. Tengo miedo. ¡Alguien me está siguiendo! ¡No sé quién! ¡No estoy viendo! De Jeros, creo. Digo, yo estoy con Jeros. Oh, mira, un cadáver. Chicos, ese es Norem. Sí. Sabía, ese es Norem, mira. Sí, ese es Norem. ¿Por qué? Chicos, lo vi por la cámara. Lo vi en la cámara matando. No, vato, o sea... Yo... Sí, te vi por la cámara matando y nada, el pobrecito y nada. No, vato, yo vine del otro lado. No, vato, yo vi... O sea, yo me crucé con Snoreb y vi que estaba bajando justamente donde vi el cadáver de Inad. Para mí, Quijero, yo estaba inquieto. Sí, viejo, sí, yo Snoreb. Vi su cámara. Mi segunda opción la cámara, la muerte de era Jeros. Curioso cómo nadie me ha mencionado a mí. A ver qué sucede. Maldita sea, Prieto, cállate. Matos, voten por mí, si quieren. A ver, pero Matos, ese es Nore, lo vi en la cámara. No, vatos. Amén. ¿Cómo que no? O sea, ¿por qué van a desconfiar de la persona blanca en primer lugar? Ay, cállate, mira, el blanco con sombrerito de policía. ¿Por qué se irá? A ver, Snoreb ya vota. Mira, voy a votar por mí mismo, a ver, ya. Chinguen su madre. No se puede. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Lo siento, amigos, la culpa me comió. ¡Come mierda!
¿Cómo de mierda? Miren qué, con qué tino, que es justamente la 1:30. De hecho, en la última, ¿no? Entonces, que por la cámara. Hasta aquí llegamos. ¿La última? Sí, supongo. Estuvo muy vergas. Entonces, el mejor, fui yo. La neta. No, pendejo, no, yo. ¿Sí? Mira, fui yo. No, es mierda, Dios. Viejos, ni siquiera me tocó una vez el impostor, o sea, soy el pan de Dios, como mierda. Prieto, yo solo voy a decir que el del peor micro es el peor jugador. Yo soy el... Entonces, Haru. Haru. No, Haru. Estás ofendiendo a mi amorcito, Haru. Sí, bastante. No. Bueno, entonces ya, corto. Mira, mira, el micrófono no va a estar hablando. Adiós. Le mando un saludo a mi tío que está en la cárcel. Adiós. Okay. Háganle al Haru para que tenga mejor micrófono. Ahora sí, adiós.